lehendakaria, Donostiako alkatea, Eusko Legebiltzarreko presidentea, sailburuak, herri agintariok, Osakidetzako arduradunak, señoras y señores, jaun andreok, arratsaldeon deizuela guztioi eta ongi etorri. Ongi etorri Osakidetzaren 35. urteurreneko ospakizun ekitaldira. Mugarri garrantzitsua betetzen du Osakidetzak aurten. 35 urte bizia sustatzen. 35 urte pertsona ardatz eta helburu duen osasungintza eredugarria lantzen. Bai estatuan zein Europa mailan eredugarri eta jarraitzen den sistema. Celebramos 35 años de historia de Osakidetza. Un logro del conjunto de la sociedad vasca que ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y todos. Un esfuerzo que hacéis cada día los que dedicáis vuestra vida a salvar la de los demás. 35 años de una ardua labor de muchos y muchas profesionales del ámbito sanitario y de la gestión. Este aniversario ha sido un punto de inflexión que nos ha servido para reflexionar sobre todos los logros obtenidos hasta ahora, que han sido muchos, y también sobre los retos a los que nos enfrentamos en el futuro. En septiembre celebramos en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, la conferencia sanitaria Innovando en Salud desde las Personas. Aquí expertos de ámbito internacional nos aportaron su visión y los conocimientos que en estos momentos están marcando tendencia en otros sistemas sanitarios del mundo. Entre septiembre y octubre se ha podido visitar en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao una exposición fotográfica que ha plasmado los valores que representa Osakidetza y los principales hitos de su evolución. Osakidetzaren 35. urte urreneko ospatzeko antolatu diren ekitaldietan, bai osasungintzako konferentzia eta baita Osakidetzari buruzko argazki erakusketari ere, gaur 35. urte urreneko ospakizun ekitaldia atxekitzen zaio. Osakidetza osatzen duzuen guzti guztion omenaldia izan nahi duen ekitaldia. Osakidetza es un modelo construido gracias al esfuerzo de todas y de todos. El trabajo en equipo, la coordinación, la sensibilidad y la profesionalidad son imprescindibles en el día a día de cualquier centro de Osakidetza. Este gran esfuerzo que realizáis día a día los profesionales de Osakidetza se ha querido trasladar a un espectáculo de danza. Txoriak es una pieza creada en el año 2015 sobre el universo Laboa. Mikel Laboa, gran artista vasco, precursor e introductor de las tendencias artísticas contemporáneas, fue médico psiquiatra y optó por el camino de la canción y la composición para seguir sanando nuestra sociedad. Y así se convirtió en un referente de lo contemporáneo en nuestro país. José Mujikak sortutako koreografia Iñaki Salvadorren musikarekin gaur bere estreinatuko da bereziki Osakidetzaren 35. urte urrenaren omenez, zuon guztion omenez. Zuekin Txoriak.
zoroak ere dedikatzen dizkiezu. Baina zoria zuengandik beti ez doaz. Zoriak eta zun etxetako leioak eta zun eskua zabaltzen dizkiezu. Zoriak aldatu egiten dituzu. Zuen begiak eta zuen etxetak eta zuen eskua zabaltzen dizkiezue. Zoriak laudatu egiten dituzue, lausen guriko bat ere. Sentir un espacio terminado por líneas o superficies, que no obstante llueve sobre ti. Una ciudad, las gárgulas sonríen contra tarde, el fadista teje con filo de algodao a sus lembranzas. Chove nas gretas, os antiquarios mudan de residencia e os pássaros abrigan-se nos fechamentos, agachan-se fatigadas as folas amarelas e na estía. Chove no molhado brando da tua transparência, teus lábios e tudo aquilo que é domínio do coração encolhece no lago do tempo, encolhece no lago do tempo. Não és tu faculdade de sentir espaço. Thank you.
eta osto sosto erantzi, eta are zuere amets, eta are zuere erantzi, eta osto sosto hartu lili bat, eta osto sosto hartu lili bat, eta aren zuere amets, eta arek zuere erantzi,
inon irakaspenik ez aztu gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta erizi joakien elurrak karrikan ari da. Baina mundu ez da erortan aldatzen, gizonen arte manak ez dira obekitzen, zamaroa ez da hola. Zeikarrikaren kantoian nebo gorriak izo bate gaudero jendeari auto ezkatzen, aterpea bilatzen duela bilutxin dobratzen. Kontatu didate, Nueva Yorken, Broadway eta baita zeikarrikaren kantoian nebo gorriak izo bate gaudero jendeari auto ezkatzen, aterpea bilatzen duela bilutxin dobratzen. Kontatu didate, Nueva Yorken, Broadway eta baita zeikarrikaren kantoian nebo gorriak izo bate gaudero jendeari auto ezkatzen. Argia amatatzen denean, ustekabean, ez dugu zerratxeki, ez nora jo, ez zerregin, argi esateko ilunbetan gaude. Egoera tristea da, baina zehozelan onuragarria. Normalean inguruarekiko dugun konfidantza eten, eta gure berezko bakardadea egiaztatzen duelako. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen
ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Diga mi Rafael, así tan prontito, ¿quién me lo iba a decir? Vos, qué tontorrona. Decirle, pues, téngamele cuidado con ese hombre que parece que mira, que no mira y que me le sigue mirando. Y vos así, pero no se me achicopale, Rafaela, no se me achicopale. Si es nena, qué nombrecito. Es Tichu, mírele qué cosa más, así como exótica, ¿no? Si es nena, si Prudencia, pues mírele, cómo me eleva la cosa, ¿no? Mírele, si es nena, si es nene, me le sube para la universidad. Me le sube para la universidad para que se me le insufle las neuronas y no salga tan tontorrona como vos. Rafaelita, mira, la universidad, los presocráticos, ¿no? Anaxímenes, Anaximandro le dice Anaxímenes. ¿Cómo me elevan así, madro? Muy bien, ¿y a vos? Y así empieza una cosa dialectosa, ¿no? El ser es el que es y el no ser el que no es. Muy sencillito. No, Rafaela, ese es Arquímedes, el del principio, que metes la piedrita en el agua, sube el agua y baja la piedrita. No me haga tanta pregunta, Rafaela. Tranquilita vos, tranquilita. Me le dedico una canción. Oroitzen zaitu danean ama, sukaldean egoten zara, maia bosten zat iminita. Aurkian eseri eta leiotik begira, kristala lausotzen duen lurriñak endu gabe, eta ni badakit zeure begien ondoan nagoela. La donna è mobile qual piccia al vento, muta d'accento e di pensiero. Non pizza de mangiare, è piccia de piccia. E chi è sono sguardi da freni, di piccia non really costa scorre.
bizirik dagoenak sekula itzarik esan oinarria ez dago tinko denak ez du berdin irango goikoek hitz egiten bukatu orduko menperatuan mintzatzea hasiko da. Arratzean, zugaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egungo ibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, aizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hilbeharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txorila biltzeko. Thank you.
Mila esker dantzaz konpainiari dantza ikuskizun zoragarri honengatik. Osakidetzaren omenez egindako ikuskizun artistiko honek sentiarazi digun emozioa bizirik mantenduko dugu, segidan ikusiko duguna ere ziraragarria delako. Osakidetzaren egunerokoa. Les quiero invitar a que sigan manteniendo viva la emoción que acaban de sentir. Apasionante, trepidante, emocionante y real. En el vídeo documental que vamos a ver a continuación se muestran 24 horas de servicio de Osakidetza. Es un trabajo ininterrumpido, una labor sin descanso, una labor que hemos querido reflejar en un pequeño documental. Durante 3 meses hemos recorrido casi toda la geografía de Euskadi. Hemos estado en Arrasate, en Basurto, en Campezo, en Zornotza. Hemos compartido experiencias y vivencias en los hospitales universitarios, en los centros de atención primaria. Hemos recopilado testimonios y vivencias de los profesionales y también de los usuarios y las usuarias. Porque todos hemos nacido en Osakidetza y ¿quién no tiene una experiencia, un testimonio que contar de su relación con Osakidetza? Hona hemen, bizia sortu, bizia zaindu eta bizia sustatzen duen Euskal Osasun Zerbitzua, emaitzaren atzean dagoen lana. Queda nada ya, ¿eh? Soy el médico. Se ha encontrado una persona en el suelo. Está pálida, está sudorosa. Yo creo que lo mejor es que pidamos aquí ahora un PET y luego ya con los resultados decidimos. Te lo os aviso, ¿eh? Vale. Bakarri saus. Sara. Sara, es un infarto inferior. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Nada, pues, ¿cuánto tardáis en llegar? Vale, todos los miembros del equipo estamos presentes y preparados. El cirujano revisa la duración de la intervención y la pérdida de sangre prevista. Luego una niña y Samsung temática, ¿está? No, según los análisis, parece que no. ¿Cómo se peta tan salas? Buenas, Robert. Robert. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Y esto? Hau da atzaldeko ingresu bat, altxabetako sarregoitzan dago. Primer demente que tenemos, hígado y riñones, vamos a empezar a las 4:30. Esto es así, 24 horas al día, 365 días al año. Hola, dígame. Soy el médico. Sí, un dolor en el pecho. ¿Se le va hacia algún lado ese dolor? Papá, recomiña y dice de cosu. Bye. No es tic, no es así. Dolor torácico sería la estrella de nuestras habitaciones. ¿Miramos un poco las imágenes del caso de ahora? Sí, es un caso complejo. Tiene un abordaje muy malo. ¿Por la izquierda? Vale, todos los miembros del equipo estamos presentes y preparados. El equipo de enfermería revisa los indicadores de esterilidad en instrumental y equipos adecuados. Todo bien. Muy bien, pues se puede empezar. Este es un varón de 77 años que ya fue traído previamente aquí. Lo que yo primero querría saber es si ese nódulo ha cambiado de tamaño entre el TC y el PET o simplemente son formas de medir. Se decide entre todos cuál va a ser la ruta de tratamiento de los pacientes. Nosotros le vemos ahí un ligero incremento del metabolismo, capta 3,5 y a mí me parece que eso no es nada. El primer trasplante de hígado que hicimos fue el 2 de febrero de 1996.
actualidad hemos hecho ya casi 1.400 trasplantes y estamos haciendo alrededor de entre 60 y 80 trasplantes por año. Es uno de los referentes en España. Estamos hablando de supervivencias alrededor del 90% a 5 años. Miren, en informea bialduzko ospitaletik bost egun, zela nagoengo da. Txartu egon da. Bai, bagaituko diot eta biharko bai, zuzetan bai. Gazbero. Hori da. Egunon. Egunon, mire, zara herri. Ba hemen, inguruz eta horaz da, ez digana etorri naz, eta za oste bajatzeko. Badaki, Arantza gana, eta ez digana datozela, ez? Bai, mediku gara eta enfermera gana. Egunon? Egunon, ez di. Ze pasau da, bai? Ba, betiko ba, baina guburra ba. Gana datorki guri. Zer, ospitalean egoten da, ba hori, ba, miren bezala buzte egun, baina gero gurekin egun goda urte guztia. Obeto ulertzen duzu pazientea, ez da? Bera hobeto, gure lan egiteko askoz berraztasun gehiago. Eta gimnaziko gutxietara. Ez que jata guztetan egotia jente hartien. Txandala ipinita, ez, onagaz gorputxegaz ez. Bueno, baina ibili apurtxu ez zela. Ibili bai egin. Bai, bai. Hor gabiz, egunero prebentzioan, saiatuten gara berak ulertzea eta berak onartzea. Hola. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. ¿Te toca tratamiento ahí? Tengo tratamiento ahí, sí. ¿Cómo eran tus apellidos? Galdós Alfaro. Dijeron que tienes un tumor en el páncreas y digo, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Ha conseguido eso, que a veces no es fácil, que es adaptar su vida a lo que le ha pasado, que en este caso es un tumor. En septiembre de 3 años va a hacer. O sea, yo me miro en el espejo y digo, joder, pues maravilla. La atención oncológica pública en Euskadi a mí me parece de un gran valor, fundamentalmente por el componente humano o profesional de las personas que trabajan y también por la tecnología. Hay que intentar gestionar bien para que realmente dediquemos los recursos públicos a lo que realmente aporta valor. Bueno, Marian, vamos a tomarnos un cafecito rápido, que luego esto ya sabes que si nosotras no funciona. Rapidito. Venga, trapo. No, hombre, tampoco te pases, Katy. Que me ahogo. Apa, Cristina. Kaixo, Gorka. ¿Se lanzaos? ¿Cuándo? ¿Azkenek zugaterko duzu zure medikazio guztia? Neski edo mutilean badakizuen. Ez, ez dakigu. Dauka genitales maskulinos, bai. Mutila. Hor dau, amu mari erakusteko. Argazkizea. Argazkizea. Bale. Eskola nazita ja, eh? Bai. A ber, ba. Zabaldo. Zabaldo. Menos txutxes y más cepillar. De acuerdo? Eh? Sí, bueno. El robot Da Vinci al médico le ayuda a poder ser más preciso, a eliminar todo el temblor, una visión muchísimo mejor en 3 dimensiones. Hola, buenos días, Lidia. ¿Qué tal estamos? Hola, Lidia. ¿Qué tal? Hola, ¿ustedes? Bien, que el otro día ya sabes que te hicimos un electro aquí en casa y tenías el corazón muy acelerado. ¿Eh? Ahora va a 80. Ya sabes que siempre he estado que me va a morir pronto. Llevas muriéndote desde hace 10 años. Tiene que llegar algún día. Igual nos toca la lotería antes. Este tipo de pacientes, pues cada vez con el envejecimiento, pues viven más años, la expectativa de vida es mayor. Y tenemos que hacer las visitas domiciliarias porque ya no se puede desplazar al centro. A ver si tengo cero, dime. ¿Es aviso? Sí, tenemos un aviso en Durango. Vale. ¿Venía coronaria? Sí, lo estoy viendo. ¿Cuándo empezó con el dolor?
¿Antecedentes o algo? ¿Cuánto tardéis en llegar? Anticolisión. Unidades. Kilo. Voltaje. 25.8. OAT. 28.2. Seríamos la primera respuesta en aquellos sitios donde un automóvil va a tardar más de 30 minutos en llegar. Lo que hacemos con el código infarto es tener todo organizado para que, independientemente del sitio en el que estés, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer fácilmente. Quien piense que hemos llegado a la meta está equivocado. Siempre hay que mejorar. Sueros, material, la intubación que va a necesitar el anestesista. Engancha porque es una unidad que pura adrenalina. Son tan importantes los que preparan la habitación del paciente, que es el personal de la limpieza, como los que administran cuidados, que es el personal de enfermería, como los facultativos. Todos somos necesarios. Si falla cualquiera de estos eslabones, la cadena no funcionaría. A ver los análisis que hicimos y la radiografía. Bueno, azúcar tenía 130, está bien. No me muero, está bien. No, según los análisis parece que no, ¿eh? Los análisis... No, no dice lo que va a durar. Entonces hoy en día la capacidad que tenemos, o bien el paciente de acceder a su carpeta de salud y permitirnos ver sus informes, o bien nosotros acceder a la historia clínica, eso, vamos, para mí... el mayor avance en la medicina rural en los últimos años. Que tengo mucho más para cuidar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, ¿habrá que decir? Bueno, lleva ya tres meses. El trasplante. ¿Alguna novedad, algún problema especial? No, yo creo que va todo bien. Los análisis del hígado están perfectos. Los análisis del riñón y el resto de las cosas están francamente bien. Yo creo que le vamos a dar un notable alto en esta consulta. Estoy viviendo una tercera oportunidad. La primera fue la que me dio mi madre, la segunda fue la que me pidió mi primer donante, la tercera está siendo la que me ha dado mi segundo donante. Hola, ¿Orain, niña? Apura por Guzmán, ¿y Emetik? Emetik. Badago puntu bat, esaidazu, bale? Hemen dago puntu bat? Ba, ez duzu egiten, minek. Eta gaino hemos tenido, bueno, ¿ha habido alguna novedad? No, de momento nada. Gripe... No, vengo esperando que todavía me des mejores noticias. Los marcadores tumorales no nos llevan nada malo. En principio todavía nos queda seguir con el tratamiento. Sí. ¿Vale? Con la pastillita diaria, hasta mínimo hacer 2-5. Me tocaba por edad hacerme la revisión de mama que manda Osakidetza. Los cribados han sido un avance fundamental. Intentamos conseguir un diagnóstico lo más precoz posible porque sabemos que eso obtiene mejores resultados en salud. Una de las satisfacciones que tenemos en nuestro sistema sanitario es la de poder ofrecer a todos los pacientes por igual el mismo nivel de calidad en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento. De un infarto se sale si estás en el entorno adecuado. Nuestro objetivo siempre es salvar la vida del paciente cuando está en riesgo vital e intentar que pueda hacer una reinserción normal a su vida. Agarra un pinchacito de anestesia aquí en la muñeca. Vale, es como si nos pica un mosquito, molesta un poquito. Coja aire para aguantar calorcitos por el cuerpo que se pasan rápido. ¿Y llora la pata? Porque no le gusta la pata. ¿Nos ayudas? Dale la manita. Dale la manita. Este grita.
muchas familias o parejas jóvenes deciden residir en estos pueblos si tenemos estos servicios. Podemos tener 5 consultas o 5 citas, pero casi son de una hora. ¿Qué tal estáis? Todo bien, 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 me alegro. Lo único que han operado a mi marido, de un tumor en el colon, en mayo. Y bueno, pero muy bien, ¿eh? Estamos encantados porque la doctora de cabecera, con una analítica, sabía un tumor, pues, al quirófano. Es muy bueno que haya una buena atención primaria y, pues que, y que haya una buena conexión entre la primaria y la especializada. Con esto ganas eficacia, ganas agilidad, claro, ganas seguridad, ¿resultados? Ganas calidad, ganas resultados. Egon izan atzo, bizitian, eta bueno, eta... Eta ikusi ditu, eta hobeto da, sortxi eta taboz, igo du. Deitu zatzu garaketako orduan urrengo bizitiarako? Ez. Urrengoa, Nikolas? Bueno, nahiko ondo, gaur deskantza hau erdizpurdiz, baina atzo siesta de xente bota zebalako, arratzaldian, mingabe, eta nolotik ez da bela biarri zan. Traumatologoa berriro ikusi arte, berriro doia konsulta da, ez? Bai. Hau da atzaldeko ingreso bal, altxaletako sarregoitzan dau. Da, lehenengo bizita, bai. Aurra ratzan di. Bai, detu dugu bere famili medikuak, adin nagusiko pertsona badala, etxeko guztu da gure etxetik etaratia, eta bueno. Lehen mailako arreta eta etxeko hospitalizazioan bitartez, uste dut gero lan geixo dukikula, jendea eta adin geixo dako, gaixotasun geixo dako, gaixo kroniko edo pluripatologikoak, eta horrari aurre egin beharra dago. Se nos ha puesto en 91, pero venía a 150 y está mejor. 138, 42 de frecuencia respiratoria, está muy estable. Eso vaya lejito, ¿vale? Chomín, ¿qué tal? Selan, un riñón sabes que puede durar pues muchos años haciendo todo bien. Cumplir bien el tratamiento es fundamental. La supervivencia es extraordinaria y el número de complicaciones también se ha reducido. Estamos trasplantando a pacientes mucho mayores y con mucha más enfermedad. Y en el momento de la donación todo eso tiene que estar muy bien engranado, ¿no? Estamos de guardia 24 horas al día y pues igual hay 100 personas implicadas. Oftalmología, ¿que queréis una córnea? Para mañana voy a hablar con el CVT, con el banco, a ver si tenemos disponibilidad, pero vamos, yo me imagino que sí. Hombre, Paisio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace ya? Cinco años ya. Fíjate qué bien, ¿no? Sí, estupendamente. El riñón está estupendamente, así que estoy súper contenta. Oh, qué bien. Sí. ¿Y tú? Sí. Yo estupendamente. Cuando no hay compatibilidad entre las parejas, entonces ya se organiza un trasplante en cadena, que lo que va a implicar es a diferentes parejas que quieren donar. Hola, Marta, soy Nagore, de Donosti. El primer donante que tenemos, el varón que va a cruces, vamos a empezar a las 4:30. Fueron 3 parejas de diferentes hospitales, pues de Barcelona, de Belviche, de Sevilla, de Virgen del Rocío. Para que no caiga la cadena, lo que se hace es hacerlo el mismo día para que un donante no pueda echarse atrás. Que es un niño que ha tenido una infección grave, queremos saber cómo está funcionando su sistema de defensas, ¿no? Pues sería interesante si ver si las células asesinas naturales de ese niño por algún motivo han empezado a reconocer los blastos de su leucemia y que los esté matando. ¿Qué tal el experimento de ayer? De aquí vamos a sacar lo que son las NKs o las células asesinas. Eso significa que ha matado más células tumorales, ¿verdad? Lo que interesa de verdad es cómo lo que se descubre y lo que se trabaja en el laboratorio se pueda trasladar al paciente o a la clínica lo más rápidamente posible. ¿Te acuerdas que hacíamos carreras en el pasillo? Que estaba también de kites, estaban más niños, ¿eh? Sí. A veces la misma enfermedad, con el mismo nombre, el mismo apellido, hoy está aquí. Kepa y kites no está.
El cáncer se cura en los niños, si queremos hablar de números, podemos hablar del 80%. Pero nuestro reto con la investigación y nuestro reto en el día a día es que se cure en todos. Si no hay una investigación, no hay esperanza. Nos serviría muy bien como posible control de enfermedades neurodegenerativas, pero lo ideal es compararlo con un cerebro sano para ver cuáles son los cambios que han sucedido. Gabón, Emilio, ¿se va a estar sondo? Tentxo hartiko dizut, eh? Vale, utxe dizut medikazioa eta, bueno, uste dut ba gaur mila barik egongo zarela, eh? Lo más frustrante de este trabajo es cuando se nos muere un paciente. Pero cuando ese paciente es un niño o un joven, es algo que te cuesta mucho superar. Eso te deja una cicatriz siempre de fracaso. Me acuerdo prácticamente de todos, porque si intento hacer esfuerzo los veo, pero no puedo vivir con ellos, tengo que dejarlos a un ladito. Campeona, sí, que sí, que sí, que sí. Genial, Mónica, genial. Ay, no puedo más. Está ahí, está ahí. Agradecerte a ti y a todos tus compañeros vuestro trabajo porque me habéis salvado la vida. Nunca os podré agradecer lo suficiente seguir disfrutando de mis dos hijos pequeños, mujer, de la vida. No hubo ni un solo paso al azar, fue todo perfectamente coordinado. Esa sensación que te da de joder, qué bien, que estoy en buenas manos. Esto es así, 24 horas al día, 365 días al año. Un buen día para mí es que todos los procedimientos vayan bien, que la gente esté contenta, que mis compañeros sean felices. Cuando sale todo bien, después de haber pasado por el AIMADRE. No me siento un dios, ni creo que ellos me reconocen como un dios, intento ser una persona normal. La única tranquilidad más que satisfacción es saber que has hecho lo que mejor que puedes. Que los resultados de un paciente difícil y te encuentras con que ha salido todo bien, eso te da un subidón. Hogeita amabost urtez, 365 egunez, 24 orduz, bizia zaintzen gogor lanean. Dokumentalak ongi islatzen du inondik inora, Osakidetza osatzen duzuen profesional guztion implikazioa, konpromezua, denon arteko koeksioa eta elkarlana. Bideoan agertu zareten hoi, Osakidetzaren profesional guztien izenean eta ordezkaritza moduan beste behin ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Eta sestre berrebe, pero intenso repaso al día a día de Osakidetza y a sus 35 años de historia, quisiera dar paso al consejero de salud, Aion Darpón. Sailburu jauna, nahi duzunean,
zeurea da hitza. Lehendakari jauna, Donostiako alkate jauna, Eusko Legebiltzarreko presidente andrea, sailburuok, Bilboko eta Gasteizko alkateak, herri agintariok, Osakidetzako arduradunok, jaun andreok, arratsaldeon guztioi. Osakidetzako 35. urterarenaren ospakizuna izteko ekitaldi honetan. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet Osakidetzako profesional guztioi. Beren konpromisoagatik, dedikazioagatik eta profesionaltasunagatik. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Bigarrenak, eskerrik asko alaber, Euskadiko gobernuek 35 urte hauetan Osakidetzari eta euskal gizarteari oroar emandako babesagatik bere konfiantzaren bidez. Nos hemos reunido autoridades, representantes de las instituciones, gestores y profesionales de todas las categorías, personas que de una u otra forma habéis contribuido a que un sueño se cumpla, que en Euskadi todas las personas, independientemente del género, del lugar de residencia, del nivel socioeconómico o de otras variables, podamos disponer de un sistema sanitario eficaz y de calidad. Un sistema que siempre se ha asentado en la consideración de las personas como eje central de la acción y de las políticas de salud, y que se ha edificado conforme a los principios rectores definidos por la Ley de Ordenación Sanitaria. Principios de los que pertenecemos a Osakidetza estamos muy orgullosos. Universalidad, equidad, solidaridad, calidad, participación profesional y ciudadana, valores a los que posteriormente se han incorporado inexcusablemente sostenibilidad y transparencia. Con esos mimbres, y desde luego gracias al capital humano que constituís las y los profesionales sanitarios, a lo largo de este tiempo Osakidetza se ha consolidado como un sistema sanitario de referencia que contribuye a los excelentes indicadores sociales que tenemos hoy en Euskadi y entre ellos a la esperanza de vida en la que nos situamos entre los países que están a la cabeza del mundo. Es además Osakidetza el mayor empleador femenino de Euskadi, un hecho que también nos enorgullece. Y esto ha sido posible gracias a la apuesta inequívoca en el tiempo de los sucesivos gobiernos. Así, la Osakidetza que nacía en 1983 poco tiene que ver ya con la Osakidetza de este siglo XXI. Osakidetzak izan duen aurrera pen handia 35 urte hauetan. Izan dituen sendotasunaren eta etengabeko plangintzaren ondorioa izan da. Gobernu eta kudetzaile aldaketek ikerarik erin gabe. Gizarte aldeketetara eta personen premietara egokitxiko gai izan gara. Guztiok helburu argi batekin, euskaldunon osasuna eta ongizatea hobetzea. La transformación que ha experimentado Osakidetza desde su nacimiento y su solidez actual se ha fundamentado en 4 pilares. El primero, el prestigio y la confianza generados en la sociedad vasca. Los ciudadanos han confiado y siguen confiando en Osakidetza. Los profesionales sanitarios nos examinamos todos los días, cada vez que una persona acude a nuestros centros de salud y hospitales. Segundo pilar, una planificación mantenida y continuada a lo largo de estos 35 años, donde sin sobresaltos y construyendo siempre sobre el legado de los que nos han precedido, hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios sociales y a las necesidades de las personas, con un objetivo claro, mejorar la salud y el bienestar de vascas y vascos. El tercer pilar que hay que reconocer es la financiación sanitaria mantenida a lo largo de las 11 legislaturas por los sucesivos gobiernos, donde en Euskadi el tratamiento dado a la sanidad pública ha sido de prioridad de país. Y por último, pero no por ello menos importante, al compromiso, la cualificación
y la calidad humana de los y las profesionales que conforman Osakidetza y que han trabajado en ella en los últimos 35 años. Es difícil condensar en minutos la historia y los hitos más sobresalientes desde el 19 de mayo de 1983, fecha de publicación del decreto de creación del Servicio Vasco de Salud, cuando era consejero Javier Aguirre. El camino recorrido ha sido largo y fructífero, pero merece la pena recordarlo, aunque sea a través de unas breves pinceladas. Pocos meses después de su creación, en 1964, se integraron en Osakidetza los primeros recursos, procedentes entonces de las tres diputaciones forales y de los ayuntamientos que tenían recursos sanitarios. Concretamente se integraron los hospitales entonces neumológicos de Santa Marina, Amara y Leza, los hospitales psiquiátricos de Zamudio, Bermeo y Zaldívar, y los hospitales generales de Santiago en Vitoria y el provincial de Guipúzcoa, aquí en Donostia. Posteriormente, en 1987, se integró el hospital de Arrasate, que provenía de las cooperativas de Mondragón. Durante estos primeros años, sin duda, el gran hito fue la transferencia e integración, a partir del 1 de enero del 88, del Insalud, con su red de centros de salud, ambulatorios y hospitales, y integramos de golpe 14.000 profesionales sanitarios. Escasos meses antes se había abierto el Hospital de Galdácano. Por aquellos años destacaría el diseño del logotipo de Osakidetza y la primera tarjeta sanitaria del Estado. Era consejero José Manuel Freire, que ha tenido el detalle de acompañarnos hoy. También en aquel periodo se implantó el programa de atención infantil, el PADI, y la cita telefónica previa en las consultas. También, entre 1989 y 1992, se abrieron diferentes centros de salud y los hospitales de Bidasoa y Mendaro, que completaron la red comarcal de Guipúzcoa, probablemente el territorio sanitariamente mejor planificado. En 1992 se integró el Hospital de Basurto, mediante un acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, resolviendo un problema importante que tenía de viabilidad el hospital, pero sobre todo resolviendo el que Bilbao pudiera tener un centro sanitario hospitalario. Un cambio fundamental llegó en 1997, con la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria y también de la Ley de Ordenación de Farmacia. Osakidetza dejó de ser un organismo autónomo para convertirse en un ente público. Su gestión se modernizó, ganó en autonomía y flexibilidad. Precisamente el Parlamento Vasco había aprobado el informe de reforma sanitaria Osasuna-Sainduz, que se propició en la época del consejero Iñaki Azkuna. También durante ese periodo nació SATEC, un proyecto innovador facilitando el acceso a la resonancia magnética en tiempos razonables y a un coste para el sistema público asumible. Y el programa de detección precoz del cáncer de mama en 1995, nuestro primer gran programa de cribado oncológico. Los años 80 y 90 fueron años de grandes avances para el sistema sanitario, pero también tiempos muy duros en los que hubo que hacer frente a la epidemia del SIDA, que no solo afectó al sistema sanitario, sino también al sistema educativo y sobre todo al tejido social y a la sociedad en su conjunto, muchas familias. Se puso en marcha el primer plan de prevención y control del SIDA y además a partir de él se crearon las unidades de infecciosas en los hospitales de agudos y realmente se pusieron en marcha medidas muy innovadoras desde el punto de vista de salud pública, tanto en las farmacias como en las prisiones. Recordaré el programa de metadona, el intercambio de jeringuillas, los test rápidos de VIH, los kits de preservativos, etc. Cosas que ahora parecen sencillas, en aquel momento fue un importante cambio sanitario y social. Gero, 2000 eta bat, eta 2000 eta BDH bitartean, aurrera egiten jarraitu zen, eta historia kliniko elektronikoaren garapena abiarazi zen. Gabriel Inclán, salburuak, emendako bultzadari esker. Osakidetzaren txat, Osabide izan da, benetako eta garrantzi handiko aurrera pauso bat. Bai, gure profesionalen txat, baita pazienten txat ere. Batez ere, historia klinikoak eskaini dizkigun abantail guztiengatik. Gaur egun, osasun sistemaz gain, gizarte zerbituzetara ere zabaltzen hasita dago, dakizuenez. Ordukoa da, Osakidetzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko lehen hitzarmena ere, Medikuntza Fakultatea eta Erizain Eskolak
ospitale eta osasun zentroetan sartzeko. Baita lehen euskera plana. Ordutik, Osakidetzak euskararekiko erakutsi duen konpromesua indartuz joan da. Gaur, egun, adibidez, langile aktiboen 166a elebiduna da dagoeneko. Ondorioz, eskaintzen dugun arreta hobetzeko gai izaten ari gara eta lehen euskera planarekin hasitako bidea. Sakontzen eta zabaltzen jarraitzen dugu. 2008 se aprobó el despliegue del segundo programa de cribado oncológico, el programa de detección precoz del cáncer colorrectal, un importante avance en materia de prevención que este año se ha completado con el inicio del programa de detección precoz del cáncer de cérvix. En los años 2009-2012, el consejero Rafael Bengoa impulsó otro proyecto clave, la estrategia de cronicidad, para hacer frente al gran reto del incremento de enfermedades crónicas como consecuencia del envejecimiento, poniendo en marcha también proyectos como Sarean y el Consejo Sanitario Telefónico. En los últimos años hemos seguido avanzando. Destacaría la receta electrónica, el impulso a la integración de la atención primaria y la atención hospitalaria a través de las organizaciones sanitarias integradas y especialmente la mejora en la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales en los tres territorios desde el liderazgo del Consejo de Atención Sanitaria, un liderazgo compartido entre el Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos a través de Eudel. Mención aparte merece la apuesta y los pasos dados en el tiempo por incorporar y hacer crecer la investigación e innovación en el sistema sanitario de Euskadi. Tuvo un primer impulso estructurado con la creación de BIOEF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, en el año 2002, y posteriormente el despliegue y progresiva consolidación de los institutos de investigación sanitaria Biodonostia, Biocruces Vizcaya y Bioáraba, además del soporte que ha supuesto el Biobanco. Estrategia de investigación en biociencias que ha recibido un impulso notable al abandonar el marco estrictamente sanitario para engarzar con el Plan de Ciencia y Tecnología del Gobierno y la estrategia RIS3 bajo el liderazgo del Lehendakari Iñigo Urkullu. Está claro que durante estos 35 años en el sistema sanitario público juntos hemos realizado un notable esfuerzo. Por eso me gustaría agradecer el trabajo de todos los y las profesionales de Osakidetza y hoy me vais a permitir en especial agradecer públicamente el compromiso y dedicación tanto personal como profesionalmente que ha demostrado durante estos años María Jesús Mújica, los que ha estado al frente. Eskerrik asko bihotz bihotzez, María Jesús. Quisiera finalizar también con un mensaje para mí nítido. Osakidetza ha crecido, se ha consolidado y además de ser hoy el servicio público mejor valorado por la sociedad vasca, trabaja día a día para renovarse y afrontar mejor los próximos 35 años, para afrontar mejor su futuro. En estos últimos 3 años se han abierto 2 hospitales nuevos, el Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz y recientemente el Hospital de Media y Larga Estancia de Ibar. Y se han renovado más de 10 de centros de salud. En estos momentos nuestras principales áreas de trabajo se van a centrar en fortalecer la atención primaria desde una estrategia específica y sobre todo junto a sus profesionales e impulsar también el desarrollo de la enfermería. Sin olvidar que una de las claves de futuro es desplegar una política de recursos humanos innovadora y eficaz que mantenga el atractivo de Osakidetza para trabajar, que garantice el relevo generacional con transparencia e igualdad de oportunidades para los y las profesionales,
así como que mantenga el compromiso y la competencia que en estos 35 años han demostrado. Así era, esan dudan bezala, eskerrik asko bihotz bihotzez, urte guzte hauetan, Osakidetza posible egin duzeneoi. Zuei esker, zuen lanari esker, 35 urte bete ditugu. Eta ziur nago, zuei esker beste horren beste beteko ditugula. Eta batez ere, eskerrak eman nahi dizkiot euskal gizarteari, gugan erakutsi duen konfiantzagatik. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker sailburu jaunari, ez urruntzeko eskatuko diot. Como ha señalado el consejero, el verdadero valor de Osakidetza constituye su capital humano. Y es por eso que hoy, en este acto de celebración del 35 aniversario de Osakidetza, queremos homenajear a 35 profesionales de Osakidetza en representación de los y las trabajadoras de Osakidetza. Y para ello quisiera invitar al escenario al Lehendakari. Lehendakari jauna, mesedez, omenaldirako, eszenatokira. Como bien hemos dicho, es nuestra intención ahora homenajear a los y a las trabajadoras de Osakidetza y para ello tenemos una amplia representación de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza que voy a ir nombrando. Son trabajadores y trabajadoras que han ido incorporándose en Osakidetza a lo largo de estos 35 años de los tres territorios y de distintas categorías. Por favor, a medida que les vaya nombrando, les agradeceré que suban al escenario. María Soriano. Mikel Osorio. Edurne Leite. Julia Zubimendi. Aitor Aranegui. Juan Carlos Aguado, Raúl Peña, Begoña Villas, Isabel Carrera, Zuriñe Estala, Eli Belaustegui, Jesús Blanco, Mikel Zubeldia, Purificación Urchegui, Luciano Moreno, Yolanda Saralegui, Rosario Araneta, Ainhoa Díaz de Otalora, Mónica Monge, María Teresa Uribe, María Elena Omañas, Ana Jesús Sabugal, Dolores Ramírez, María Ángel Gallastegui, Carolina Sagasti, Rosana Santos, Marimar Ozaeta, Julia Barroso, Vicente Tellechea, Maite Audicana, María Eugenia Donay, Celsa Gonzalo, Jesús Arranz, Luis Laborda, y Carmen Guistau.
Hauxe da gaurko omenaldiko argazkia. Osakidetzako langileon ordezkariak oholtza gainean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileak guztiak ere Osakidetza ordezkatzen dutenak. Mila esker eta zorionak guztion izenean. Esan bezala, 35. urteurreneko ekitaldi honen muina eta sena, zuo guzti hori omenaldia egitea da, Osakidetza osatzen duzuen langiloi, profesionaloi, eta horren ordezkaritza zabala izan dugu eskenatokian. Hiru lurraldeetako ordezkariak, kategoria ezberdinetako langileak, gizonezkoak eta emakumezkoak, Osakidetza sortu zenetik, gaur daino, lanean ari direnak urtez urte Osakidetzaren parte izatera pasatu direnak. Hauetxek bada, gaurko omenduak esan bezala guztion izenean. Eta gaurko 35. urteurreneko ospakizun ekitaldi honi itxiera emateko, Eusko Jaurlaritzako lehendakariari Iñigo Urkulu jaunari luzatu nahi diot hitza. Sailburua, Osakidetzaren arduradunok, herri agintariok, herri ordezkariok, Osakidetzaren profesionalok, jaun andreok arratsaldeon. Orain 35 urte Euskadiko erakundeok aukera izan genuen geure gain hartzeko osasun arloaren kudeaketa. Helburua argia zen, herritar guztiei bermatzea osasun sistema publikoa. Unibertsala eta kalitatezkoa. Hiru hamarkada eta erdi igaro dira. Osakidetza erreferente bat da eta euskal gizartearen babes osoa irabazi du. Urte hauetan erdietsitako prestigioa profesionalen lanaren ondorio izan da. Horregatik, eskerrak ematen dizkizuegu eta izan duzuen jarrera aitortzen dugu. A lo largo de 35 años hemos compartido un mismo objetivo, garantizar a todas las personas un sistema sanitario público, universal y de calidad. Osakidetza es un referente de atención sanitaria y goza del respaldo de la sociedad. Tiene un prestigio labrado con dedicación y trabajo. Hoy reconocemos la calidad profesional y la calidez humana que habéis demostrado y que demostráis. Este prestigio es fruto también de una gestión, organización y financiación adecuadas. Hoy reconocemos el apoyo de todos los gobiernos y de todos los departamentos que han sido en lo que es la historia de Osakidetza. Apoyo a la construcción, impulso y mejora de Osakidetza. El Servicio Vasco de Salud es un logro del conjunto de la sociedad vasca. Osakidetzaren sorreraren urteurrena ospatzeko ekitaldien amaieran bada, auspoa eman nahi diogu bizitzari, begirada etorkizunean dugula. Izan ere, ondare hau zaindu, babestu eta hobetu behar dugu etorkizuneko belaunaldientzat. Culminamos los actos de estos 35 primeros años de Osakidetza impulsando la vida. Lo hacemos con la mirada puesta en el futuro. Mirar al futuro es abordar el envejecimiento y el incremento de enfermedades crónicas. Hoy, más del 50% de las y de los pacientes hospitalizados son mayores de 65 años y casi una cuarta parte tiene más de 80 años. Mirar al futuro es reforzar las organizaciones sanitarias integradas, impulsar la atención primaria, apostar por el papel de la enfermería y la medicina no presencial, mejorar la coordinación entre sistema social y sistema sanitario, continuar disminuyendo
las desigualdades en salud y garantizar la equidad. Mirar al futuro es invertir en innovación tecnológica y farmacéutica, propiciar una mayor corresponsabilidad entre el sistema sanitario y la industria farmacéutica, apostar por las biociencias y una medicina más personalizada. Mirar al futuro es acometer la transformación digital de Osakidetza, seguir avanzando en la receta electrónica, los servicios de teleasistencia, el Consejo Sanitario Telefónico o los programas de telemedicina. Mirar al futuro es reconocer juntos el servicio que Osakidetza ha prestado a la sociedad vasca durante 35 años. Es defender juntos la institución de Osakidetza y su futuro. Juntos significa todos los estamentos profesionales, todos los grupos políticos, todas las instituciones y el conjunto de la sociedad. Reconocer juntos significa también avanzar y seguir apostando por la mejora continua, porque Osakidetza es un bien común de toda la sociedad vasca. Azpiegiturak, berrikuntza eta eraldaketa digitala, horiek dira etorkizuneko erronkak. Gaur, gure apustu irmoa berresten dugu, euskal osasun sistema publikoa zaindu eta hobetzen jarraitzaren alde. Bukatzeko, euskal osasun sistema abian jarri zuen belaunaldiaren konpromiso profesionala aitortu nahi dugu. Zerbitzuan diaruten profesional berriek jarraipena ematen diote haien lanari. Eskerrik asko guztioi.